jefe del distrito de policía Huaquillas, se refiere a la eficacia de la labor de su policía en una importante captura de droga, presumiblemente procedente de Colombia. Debo informar que la Policía Nacional del Ecuador, a través de la Unidad de Inteligencia Antinarcóticos con Coordinación Europea, UIACE, apoyadas por el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos en coordinación con Fiscalía General aquí en Huaquillas, se procedió a realizar un allanamiento a un domicilio en días anteriores, donde se realizó la operación denominada Simone 1. En esta operación se logró la aprehensión de dos ciudadanos, uno de nacionalidad colombiana y otro de nacionalidad peruana, los cuales tenían embodegado, acopiado, 640 paquetes tipo ladrillo, los cuales dan un peso de 314.880 gramos de sustancia sujeta a fiscalización, la cual, puesta a prueba de campo, dio positivo para marihuana. Luego de esto, se realizó una segunda operación denominada Simone 2 en el mismo inmueble, donde tareas investigativas por parte del talento humano de los agentes antinarcóticos dan a conocer que en este inmueble había de manera oculta más droga. En este caso, habían readecuado una cisterna de agua donde tipos repisas hacían que apoyen otros paquetes similares a la primera operación. Esta droga era proveniente de Colombia, era utilizada tanto para Ecuador y Perú como tránsito, y su origen de esta sustancia era Chile. Asimismo, se refiere que también el cantón Santa Rosa se ha llevado adelante un operativo donde se interviene a personas que estaban vinculados a esta deshonrosa situación. Asimismo, a través de las operaciones básicas de inteligencia por parte de la Unidad Antinarcóticos de la Subzona El Oro, se realizó operaciones en el cantón Santa Rosa, específicamente en la parroquia Jumón, donde una ciudadana de 18 años era la que se dedicaba al acopio y almacenaje de sustancias sujetas a fiscalización, en este caso marihuana, que puesta a prueba de campo dio como positivo a esta droga. Debo informar que este acopio era distribuido para el mercado nacional, específicamente para los cantones Pasaje, Machala, Santa Rosa mismo y Arenillas. Con esto podemos evidenciar de que su Policía Nacional especialmente tiene una lucha frontal tanto contra el tráfico internacional de drogas como el tráfico de consumo interno. Desde el Comando de Policía, TV Oro Noticias.